Vamos a continuar por el tiempo, pero por favor traigan su cafecito, lo que necesiten traer. We're going to continue and bring whatever you'd like, your coffee, your, your pastry. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero a mí esto me pone a meditar. And I don't know how this puts you in your state of mood or whatnot, but It places me to in this. Y esto, uh, sepan que antes de querer aplicarlo con ustedes, esto me lo tengo que aplicar a mi persona y a mi casa. And know that before I preach this and and whatnot, like I have to, I apply this for myself and at my home. Antes de iniciar, les comenté del molde Aurora que tuvimos esos muchachos con una pistola hace un par de días. And like I was saying. Earlier in the service at the beginning that there was an incident at the Oro mall with a young person having a gun and there was um, a, arose a problem y que el mall. and they had to evacuate the mall and at that mall, my children go mis hijos están ahí en ese mall. They always spend time at that mall. no estamos hablando de algo que pasó en la ciudad. a cuatro horas de aquí. We're not talking about a city four hours away from here that that happened. Yo ahora, yo tengo que verificar que mis decisiones. But I have to verify that my decisions. Hagan que lo prometido suceda. Make what's promised in the Word of God happens. No puedes tomar de la palabra de Dios solo lo que te conviene. You can't take. Of the word of God, only that which is convenient Yo no for you. I can't take myself about the word of God, only those, those things that I think is convenient for me. Hebrews 12, 14, it's there. Nos dice que debemos de, de seguir dos cosas. It says that we have to follow two things. Dos cosas tengo que seguir. Two things I have to follow. Dos cosas tengo que seguir. Two things I have to follow. Lea conmigo fuerte el versículo 14 ¿Qué dice? Read aloud with me, verse 14. Una, dos, tres. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Follow the peace with everybody. and holiness which with neither of those two will anybody see the Lord no will see the Lord without holiness ¿Eso dice la and that's what the Bible says ¿Eso que no puedo andar lo que sea? <laughs> which means I can't just be running around doing whatever no puedo tener un pie en el mundo y un pie en el reino I can't have a foot in the world and a foot in the kingdom of god no, esto no es un juego. because this isn't a game no the, the, the church is not the plan to get successful the first point of the church is to. Please God. Y en esta iglesia nos gusta mucho enfatizar el éxito. And in this church we like to emphasize a lot about success. Pero no pierdan de vista la santidad. But don't keep out of sight holiness. Dí a conmigo santidad. Say with me holiness. No sé cómo tuvieron sus fiestas de navidad. I don't know how you spend your holidays. Ahora sigue año nuevo. Now next is New Year's. Ah, es que viene la familia. Ah, oh, es 'cause the familia is coming over. Y. And. Tú eres la luz. You're the light. ¿Cómo la van a pasar? So how are you to spend them? Todos queremos que Dios salve nuestra casa. Todos queremos que Dios salve nuestra casa. We all want the Lord to save our Pero la Biblia dice que primero tienes que creer en Jesús de Nazaret. Uno de la casa tiene que creer para que la casa sea salva. Y yo espero que no salga alguien aquí diciendo que el sermón fue por ellos. And I hope that no one leaves today thinking that the sermon was talking about you specifically. Yo sé que te sientes muy amado por mí. I know you feel very loved because of me. Como para que yo diseñe todo un por ti For the fact that I designed a <laughs> preaching specifically about you and not thinking about the rest. No piensen así de mí. Please don't think about that way. No lo hago así. about me. No Please lo hago así. don't do it. Okay? ¿Están aquí? Are you here? ¿Cuál es la meta? So what is the goal? Y Amandita me va a ayudar a poner las escrituras y yo las voy a poner aquí y yo quiero que me sigan en su hoja. La meta es Proverbios 10.22. 10, ¿Qué dice Proverbios 10.22? ¿Qué dice Proverbios 10.22? ¿Qué dice Proverbios 10.22? Me lo dicen fuerte, ¿qué dice? Te bendice el Señor, te dése y no haya tristeza tuya. Dilo en inglés esto. The blessing of the Lord is that which makes you rich and it doesn't add sadness with it. Esa es la meta. And that is the goal. Queremos la bendición. We want the blessing. Ahora hay mucha gente que no obedece a Dios y tiene mucho dinero. Now there's many people who don't obey God but they have a lot of money. Pero la bendición no es dinero. But the blessing of the Lord is not money. La bendición es mucho más que dinero. The blessing of the Lord is much more than just money including. Incluye el dinero, It does include money. Pero es mucho más que dinero. But it's more than just money. Es incrementar. It's to increase, es que tengas paz. It's that you have peace. Es que las cosas te salgan bien. It's that everything that you do goes well. Es que estés protegido. It's that you're protected. La bendición no es riqueza. The blessing of the Lord is not ri riches. La bendición enriquece. The blessing of the Lord riches you. Makes you rich. It makes you rich. En otras palabras, la bendición del Señor es la fábrica. So, in other words, the blessing of the Lord is the factory. factory De muchas cosas. Of many things, incluyendo riqueza. Which includes riches. Wealth. Uh -huh. Wealth. Y luego dice algo muy poderoso. And it also says something that's very powerful. No añade tristeza con ella. It doesn't add sadness with it. Cuando Dios te haga famoso. When God makes you famous, no te vas a volver loco. You won't go crazy. No te vas a suicidar. You won't go in no vas a pasar por eh, secuestros. You won't go through kidnappings. No vas a pasar por atentados. At, Porque no añade tristeza. It add to Ustedes conocen gente próspera know, people, que están pasando por cosas horribles wealthy people that are going through horrible things porque el dinero no resuelve todo because money does not solve everything la bendición sí the blessing of the lord does la bendición sí the blessing of the lord does están aquí i am here tonight esa es la meta and that's the goal y para eso tenemos que tomar decisiones And for that, we're going to have to make decisions. At the beginning of the message, I told you that the result of everything is because of the obedience. Por eso nadie quiere hablar de la bendición. That's why no one wants to talk about the blessing. Porque la prueba de que obedeces es la bendición. Because the proof that you obey is the blessing. Nadie quiere eso. And nobody wants that. ¿Están aquí? Amen. Are you here tonight? ¿Decisiones? Decisions. ¿Me siguen con su hojita? C ¿Todos la tienen? ¿Todos tienen hojita? Sheet? Sí. Everybody has one? Okay. Voy a confiar en que me van a seguir, ¿ok? And I'm going to trust that you'll follow along. Amandita me va a ayudar con las escrituras y Edson me va a ayudar a leerlas en inglés y en español. ¿Me ayudas, hijo? Okay. Aquí tenemos lugares. Right here we have places. ¿Y si se ve el pizarrón en la internet? Ok. El pizarrón es por los del internet porque todos tienen su hojita, pero estos son los lugares de la vida donde pasan las cosas más importantes. Este edificio representa la iglesia. This over here the church, el reino. The kingdom. Tu relación con el Señor. Your with the Lord. Tú no tienes relación con el Señor. You don't have the relationship with the Lord si no estás relacionado con la iglesia. If you're not related with the church. No se equivoquen. Don't be incorrect about that. Porque la cabeza es Cristo. Because the head of the church is Christ. El cuerpo es la iglesia. And the body is the church. No están desconectados. They are not disconnected. No puedes mutilar el cuerpo. You can't cut off the body and say I have a relationship with the head Pero of no the nada ver but I don't want to do anything to do with the church si le haces un corte así al cuerpo, if you cut off the body like that matas. you kill it de acuerdo? do you agree? we're not chickens that when you cut it off they go off running all around the place no No. No traten de separar a Cristo de su iglesia. Hay gente que dice, primero es tu relación con Dios. Y luego ponen un montón de cosas en medio. Y luego ponen a la iglesia. Es como cortarle el cuello a Edson. Y pongo cosas en medio. and i put things in between his him and then i place his body pues ya le di well you know what i already killed it off they're no traten de separarlo <laughs> so don't try to separate those two jesus de nazaret dijo algo de este lugar Jesus of Nazaret said something about this place. Edificaré mi iglesia. I will edify my church. Y ni las puertas del infierno and nor the, the doors, of hell doors of hell prevalecerán contra ella. will prevail against them. Si tú quieres que el infierno no prevalezca contra ti, If you don't want hell to prevail over you, más vale que seas parte de la iglesia. you better be part of the church. Porque los demás lugares no tienen esa promesa. because the rest of these places don't have that promise ¿Están aquí? Are you here tonight? La iglesia. The church. No hablen mal de la iglesia. Don't talk bad about the church. No hablen mal de los hermanos de la iglesia. Don't talk bad about the brothers and sisters in the church. Estás hablando del cuerpo de Cristo. You're talking about the body of Christ here. Deja que el jefe de la iglesia se las arregle con su iglesia. Let the boss of the church Deal with the people Pero and the no mal de la but don't talk about, don't talk bad about the church. Porque estás hablando de él. Because you're talking about him. Mujeres aquí se lo tomarían muy personal? How many women here would take it very personal? Si te digo, qué linda cabeza tienes. If I told you you have such a beautiful, ¿Qué head? Tan you have such a beautiful head. Qué tan but you have such an ugly body. Alguien aquí le cambiaría la sonrisa. Somebody here would that change that smile that you have on your ¿Pero face? Pero por qué si no hablé de la cabeza y la sonrisa está en la cabeza. But why if I was talking about her body but not her head? Tú sigues sonriendo. Man, you keep smiling. Que tu cuerpo sea el que se ofende. Let your body be the one that gets offended. Pero verdad que no pasa así. You guys can say, you know, it doesn't go that way. Cuando tú hablas de los hermanos de la iglesia, because when you speak about the brothers and sisters in church, estás hablando del cuerpo de Cristo. You're talking about the body of Christ. Y lo toma muy en serio. And Christ takes it very seriously. ¿Están aquí? Are you here tonight? Cuando tienes problemas con los hermanos de la iglesia? when you have problems with the brothers and sisters at church, ¿Ese es otro that's another sermon Pero cuidado como hablas. but watch out about how you talk Porque Jesús dijo, Yo vine a edificar mi iglesia. because Jesus said he came to edify his church Ni hablaría mal de ella. and not even Satan would talk bad about it Porque él no puede prevalecer contra la iglesia. because he can't prevail over the church ¿Estamos? are we here tonight y luego tenemos aquí la empresa. And then right here we have a company business. Uh -huh. business. Para, para los que son For those of us who are employees, la this is the para los que business. Son estudiantes, es la escuela. For all of us who are still students, that is the school. Para los que negocios, este es tu For those who have businesses, that's your business. Puede ser tu carrera, it could be your career, your Workplace, profession. Estos son las personas o tus relaciones. And right here are your people or your relationships. Este eres tú. And right there, that's you. Y esta es tu casa. And that's your house. Lugares. Places. In el 2017. In 2017. Todo va a operar unido. Everything is going to operate. Together. Hay que tomas a la iglesia, because there's decisions that you take about church que tu that will affect your business, your school or your enterprise which hay, you work for. Hay que tomas de la iglesia, there's decisions that you make about church tu casa. that will affect your house. Hay que tomas de las personas. There's decisions that you make about others a a ti. that will affect you. Todo está unido en la Biblia. Everything is tied together in the Bible. Y quiero demostrarles algunas decisiones. And I want to show you some decisions. Y tengo toda la intención de terminar rápido. And I have all the intention to end quickly. Así que oren por mí. So please pray for me. Okay. <risa> <risa> Vamos a ayudarnos con las escrituras y Edson me va a ayudar también a leerlas. Ageo 1 En el año segundo voy, 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 espérame, espérame Todavía no digo right. la escritura, espérate tantito Ageo 1 Versículo 6 al 11 En la traducción lenguaje actual Verse one, capítulo 1, versículo 6 al 11 En la traducción lenguaje actual Ustedes siembran mucho Y cosechan poco Ustedes siembran mucho Y cosechan you, sow a lot and you, harvest very little. you Comen y no calman su hambre. You eat and you don't satisfy your hunger. Beben y no calman su sed. You drink, but you don't satisfy your thirst. Se abrigan y siguen teniendo frio. You cover yourself, but you're still cold. And the salary that they, y el salario que les pagan, no les alcanza para nada and the salary that they pay you it, you, it makes you not be able to afford anything. verse 7, versículo 7. yo soy el dios de israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. i am the god of israel and i want you to think seriously about what you are doing. versículo 8. ustedes esperan grandes ganancias. But es muy poco lo que han You look for great wealth to come your way, but it's very little what you have accomplished for that. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. What you keep in your house, I destroyed it in an instant. ¿Y saben por qué lo hice? And you know why I did that? Pues porque mi templo está en ruinas mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. And you know why I did that? It's because in my temple there's ruins while you are only thinking about fixing up your own houses. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. That's why I haven't let rain come over your fields and over your valleys. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. And that's why you have lost your harvest from all the bread that you can produce, all the grapes and olives. Por eso sufren hombres y animales. And that's why men and animals suffer. Okay. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, hasta ahí vamos a dejarlo. It's okay. And we're going to leave it from there. Lo más importante es que vean que ahí hay una decisión que haces con la iglesia que afecta la casa. And right there, really, what I want to emphasize is that there's a decision that you make about the church that affects your house. En pocas palabras, como trates la casa de Dios, Dios tratará la tuya. So, in other words, the way you treat, you treat the house of the Lord will be the end result of how your house will end up. Algunos de ustedes ven necesidades en la casa de Dios. A lot of us see the needs that the pero no nos importan. But we don't care about it. Pero queremos que Dios vea nuestras necesidades. But we want the Lord to look for our needs. Y puedo irme en detalles. And I could go down and specify things in details. ¿Cuál es tu respuesta a la casa de Dios? So, what is your response according to the house of God? ¿Sirves en la casa de Dios? Do you serve in the house of God? Atiendes la casa de Dios. Do you attend to the church? Estás pendiente de la casa de Dios. Are you attentive to the house of God? Si se necesita algo, haces algo al respecto. If something is needed, do you do something about it? Como trates la casa de Dios. How you treat the house of God, va a haber una reacción en la tuya. going to be a reaction towards your own home. Para mí esa es una gran bendición. And for me, that's a quick, a great blessing. That's a great blessing. Porque como pongo atención al reino, because if I pay attention to the house of God, en cuanto tengo una necesidad, the moment I have a need, Dios la responde. God will respond to that. Y algunos de ustedes no sabían, and some of you guys maybe didn't know, pero deben de saber. But you should know todo lo que haces por la casa de Dios. Everything that you do for the house of God.: Dios está muy pendiente. God is very attentive toward it. están aquí?: Are you here tonight?: aquí hay otras escrituras. And right here there's other scriptures.: I'm going to read them out to you, but we, weren't go we aren't going to go there because of time. I creo it's a buen tiempo to estudiar. Es un buen tiempo para que mediten. It's a good time for you to about todo it. está conectado. Porque todo está Si tienes un fracaso, failure, primero ve qué estás haciendo con la casa de Dios. Qué estás haciendo con el reino de Dios. What what are you doing with the of God? Qué estás haciendo con la palabra de Dios. Qué estás haciendo con lo que él demanda. What are you doing with that which he calls us Porque to do? Lo que hagas aquí, because depending on what you do here va a it will cause a chain reaction onto everything else in your life. And if you'd like you can take pictures as well. Para que no tengan que anotar todo tan rápido. So you don't have to write everything down as fast. Listos? Are we ready? Día fuerte decisiones. Say out loud decisions. La bendición es el resultado de mis decisiones. The blessing is the result of my decisions. Todo está conectado. And everything is connected. Vamos a recorrerlas. Go Ezequiel 44:30. ¿De qué habla? ¿De qué habla? De que lleves los primeros frutos al templo. Talks about bringing your first fruits to the temple. El primer fruto del 2017 es de Dios. The first fruit of 2017 is of God. ¿Dónde está eso? En Ezequiel 44. And where is that? It's in Ezekiel 44, 30. Versículo 30. Y dice la Biblia que cuando hago eso. And the Bible says that when I do so. Y se reciben en el templo. And they're received at the temple. La paz y la bendición llegarán a la casa. Peace and blessing will come over my house. Oseas 467 6, 7. Hosea's 4, Verse 4, 6-7. through seven. Cuando yo pongo el conocimiento de Dios primero, first, Dios no se olvidará de mis hijos. Mateo 6, Matthew 6.33. 33. I place the Cuando pongo primero el reino, first, todo lo demás vendrá por añadidura. La añadidura donde llega, And where does come from? pues la casa. ¿Dónde It goes a la casa yo no sé y goes to the house I mean to the house I'm sorry si se acaban los trabajos en el 2017 if jobs end in 2017 a ti no te va a faltar nada to you you will lack nothing si pones a Dios primero if you put God first eso dice la Biblia and that's what the Bible says Mateo 7 24 Matthew 7 24 si las palabras de Jesús de Nazaret las oigo if the Words of Jesus of Nazareth, I listen to them. Eso requiere que vaya a la iglesia. And that requires for you, go to, for you to go to y church. Las hago, and if you, I do them, mi casa my house no caerá. will not fall. Cuando leo Salmos 75, 6 y 7, When I read Psalms 75, 6 through verse 7. Cuando hago Cuando soy fiel al Señor, I am to the Lord, yo sé que la promoción viene de él. I know that, will pro that promotion will come from him. Tu, tu jefe no decide tu promoción. Your boss does not decide your promotion. Tus clientes no deciden tu promoción. Your clients don't decide your promotion. Tú puedes ir mañana a trabajar donde quieras. You can go to work anywhere you like y vas a terminar siendo la cabeza And end up being on the top of that porque la promoción viene de Dios comes from God. Deuteronomio 28. Deuteronomy 28 dice que ese es un resultado de la obediencia It says that that's the of serás cabeza you will be at the top. ¿dónde? Where? aquí right there. serás cabeza you will be on the top. si tu negocio acaba de empezar If your business just started, Dios lo va a llevar al número uno God will take it to number one. ¿Por qué? Why? Porque obedeces. Because you obey. ¿Por obedeces? Porque obedeces. Because you obey. Siguiente? Next Malaquías Malachi 3:10. El primer 10% de mi sueldo The first 10 of my salary va a la casa de Dios donde me alimentan espiritualmente. goes to the house of God where I am fed spiritually. No va a los pobres. It doesn't go to the poor no va a nadie más. It doesn't go to anybody else Eso es el Antiguo Testamento. Oh, but that's in the Old Testament Lean la Biblia por el amor de read Dios. the Bible for goodness sake.: Abraham era antes de la.: ley. Abraham was before the law y él diezmaba. And he gave his tithe. Jesús de Nazaret les dijo a los fariseos: Ustedes son muy buenos para diezmar Man, you're very good to tithe, y diezman de todo, and you of pero no cuidan de sus padres. Deberían de cuidar sus padres sin dejar de diezmar. Así lo dice. Búsquelo. Ustedes diezman de todo, así dice la Biblia. You guys give of of Deberían de hacer esto And you do this sin dejar de hacer aquello. To do all these other as well. Robar a Dios. And from God. Le abre la puerta al devorador the door to the y se come todo. ¿Están aquí? Are you here? Mateo 20, 26. Matthew 20:26 20, Dice que si yo sirvo, It says if I serve, si yo sirvo, If I serve, seré el primero. I will be on top. ¿Dónde me enseñan a servir? And where do they teach me how to serve? Pues en la iglesia. Well, in the church. <laughs> en la iglesia. In the church. Por eso no hay que dejar de ir. That's why we shouldn't stop coming. Primera de Pedro 3:13. First Peter 3:13. Si yo le hago bien a las personas, others, si yo le hago bien a las personas, others, a mí nadie me puede hacer daño. Me, no one can harm me. Son decisiones. ¿Están aquí? Estoy yendo muy rápido porque confío que van a poder tomar notas y van a poder tomarle una foto al pizarrón, okay? Como yo trate mi casa, house, o a las personas, others, determina cómo Dios me trate a mí. Mateo 7.1 No juzgues. 7, 1, I'm sorry. Don't judge. Mateo 6, 14 y 15. 6, 14 the verse 15. Perdona. Forgive. Lucas 6.37 Luke 6.37 37. Si eres duro con los demás, if you are harsh with others, Dios será duro contigo. God will be duro contigo. Cuando a ti te hacen algo, so when they do to you, mira todas tus reacciones. To your Quiero que hay una frase que se les quita el vocabulario en el 2017. 2017. Abusan de mí. They abuse, they take advantage of me. Sean el trabajo. Whether it's at work. Sea la iglesia. Whether it's at church. Sea donde sea. Wherever it is. Lo único que sucede dices eso, the only thing that happens when you, is when you say that. you es que dices que lo estás haciendo para la gente. Is basically, you're saying that you're just doing it for the people. Y si lo estás haciendo por la gente. And if you're doing it for the people, no estás entendiendo de dónde vienen las recompensas. You're not understanding who is the one who is rewarding you. Quiero que me pongan atención en esto. And I want you to pay attention to this. Cuando tú dices que abusan de ti, when you say that they're taking advantage of you, estás diciendo que Dios es malo. You're saying that God is bad él no va a lo que because He's not going to reward for that which you did. Ephesians 6:8, me lo ponen por Ephesians favor. 6, 8, please. Uh, actual. I do not know a God who abuses. I don't know a God who abuses. Ay no, pastor, yo no estoy acusando a Dios. Oh no, pastor, I'm not accusing God. Es la gente. It's the people. Si lo hiciste para Dios, but if you did it for the Lord, Dios recompensa. God is the one who rewards. Si estás esperando que la gente haga algo por ti. If you're looking for others to do something for you, perdiste la brújula. Then you lost your way. Y la recompensa. And the reward véanlo por favor See it, please pueden leerlo fuerte conmigo en español una dos tres pueden estar seguros de que el señor premiará a todos por lo bueno que hayan hecho sin importar que hayan sido esclavos o libres quién va a premiar quién va a premiar The Lord is going to reward. Ay, es que abusaron. Ah, oh, no, es que they took advantage of me. Qué mal dios sirves. Then what bad god do you serve? Qué qué tirano has what, escogido como dios. What a tyrant that you've chosen as a god. Mis amados, my loved ones. Quítense esas palabras de su boca. Take those words out of your mouth. Si es de Dios, ¿quien because if it's from God that you're looking for the reward, no bueno there's nothing good that you have done no that God is not going to reward. Ay, Pastor, oh, Pastor, you know what? I was looking for another answer. Yo quiero los premios divinos. I want the that are yo no quiero limitarme a la capacidad de la gente. I don't want to limit myself to the capacity of people. Porque la gente es muy limitada. Because people are very limited. Pero Dios es ilimitado. But God is unlimited. ¿Están aquí? Are you here tonight? Okay. Cosas que yo haga por el Señor o por el Reino. Things that I do for the Lord or for the kingdom dad, of the Lord, dad, give. Y se and it shall be given to you. Si yo doy al reino, if I give to the kingdom of heaven, Dios mueve toda la a mi favor. God moves all of society to my favor. La palabra de Dios dice que yo debo de tener armonía. Con las personas with people para que él derrame bendición. So that he could pour down me. ¿Se da cuenta cómo todo está conectado? And you can see now that is quiero armonía, quiero bendición en mi casa. I want at my house. Quiero bendición en mis relaciones. Quiero bendición en mis empresas. Y Dios dice, tú pon la armonía. And the Lord says, you put harmony. Yo pongo in there, la bendición. And I will place the blessing. Lo que significa es quiero paz. Which means that I want peace. Quiero paz. I want peace. Cero pleitos. Zero fights. ¿Cómo se resuelve eso? And how is that solved? Con acuerdos. With agreements. Y a veces se que hacer acuerdos feos. And sometimes you got to make some ugly agreements. No te metes conmigo. You don't Mess with me? You don't mess with me. Yo no me meto I won't mess with you. De acuerdo? Oh, do we agree? De we agree. Y Dios ese and God blesses that agreement. Pero tiene que haber paz. But there has to be peace. There's some of you who want for them to be blessed, no matter how things are. No, así no es. And that's not how it works. You can go to your house and say, well, we're not going to talk about these topics Porque no sabemos mantener la paz. because we don't know how to maintain peace at home. So right here's the list of all the topics that are prohibited amongst us. And we're going to limit to the topics that brings us peace. Están aquí, mis amados. Tonight, Pero si empieza a hablar de eso, ¿qué hago? But if they start talking about that certain topic, what do I do? Pues tienes patitas, ¿no? Well, you got feet, right? Uchile. Let's go run. Vamos a hacer un acuerdo. Let's make an agreement. Cuando tocas un tema que no trae paz, when you talk about a topic that doesn't bring peace, o yo traigo un tema que no trae paz, I bring a topic that doesn't bring peace, tenemos derecho a levantarnos. We have the right to get up. ¿Con permiso? And say, Excuse me. Pero no vamos a continuar ahí. Well, we're not continue with this. Uy, no les dé miedo. Uh, don't be afraid. Alguien diga amén. ¿Si, si les ayuda este esquema, Does this show, help you? todo está conectado. Everything is connected. Hay decisiones con la iglesia There's decisions with the church, que van a afectar la casa, that will affect our home, la empresa, the workplace, las relaciones. Are relationships. i decisions con tu casa. there's decisions with your home that affect your relationship with god. Si no perdona, yo no if you don't forgive, i won't forgive you. Si eres duro, yo ser duro if you're harsh, i'm going to be harsh with you. Yo no sé ustedes, ¿eh? and i don't know how you want to be. but i do not be harsh with you. But I don't want to be harsh with anybody who treats me wrong. Por eso cuido mis pláticas. That's why I'm careful with my conversations. Porque yo quiero que Dios no sea duro conmigo. Because I don't want God to be harsh with me. ¿Están aquí? Are you here? ¿Aprendieron algo? Did you learn something tonight? ¿Cuál es la meta? So what is the goal? La bendición. The blessing. Mis amados, vamos a subir a otro nivel. My loved one, let's go to a level. No importa lo que le pase al mundo. Nosotros vamos a resplandecer. We are gonna shine. Nosotros nos vamos a levantar. We will rise. Nosotros vamos a poseer el mundo como herencia. We will this world as an Nosotros vamos a ver maravillas. We're gonna see no importa qué batalla tengas. No matter what battle you're going through, va a terminar en it will end up in victory. Ninguna arma prosperar. No weapon formed against you will prosper. Y todas las peticiones de tu corazón. And all the petitions of your heart se te se te dadas will be given to you. Porque te deleitas en el Señor. Because you delight yourself in the Lord. Te deleitas en el Señor. You delight yourself in the Lord. Te deleitas en el Señor. You delight yourself in the Lord. Amén. Amen. Padre precioso Dios, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por la revelación de tu palabra. Yo sé que de alguna manera tú hablaste. Yo sé, oh Dios, que tú diste mucho más de lo que pudimos dar nosotros con el tiempo. Y yo te doy gracias, Padre, porque entramos en el 2017 poniendo las cosas en orden. Señor, que nuestras prioridades sean puestas en orden, que nuestras intenciones, nuestras decisiones sean puestas en orden. Señor, si en algo, en este servicio precioso, tú nos demostraste un desorden, hoy decidimos alinearnos a ti. Decidimos, oh Dios, agradarte a ti. Decidimos hacer las cosas como a ti te agradan esperando que el 2017, oh Dios, siempre corra a nuestro favor, porque tú estás con nosotros. Padre, yo te doy gracias por cada familia aquí representada que ha decidido servirte, honrarte, ha decidido ponerle valor y peso a lo que se hace en tu casa. Hemos decidido no ignorar casa hemos decidido no ignorar tu reino hemos decidido no hacer a un lado lo que tú pides hemos decidido obedecer te damos gracias oh dios porque eres tú quien corresponde bendiciendo en abundancia la obra de nuestras manos y señor hoy vamos a hacerlo señor no hemos venido a tu casa con las manos vacías hemos traído la semilla que tú nos has dado para sembrar y tú, oh Dios, eres quien la multiplicas y traes una cosecha abundante. Señor, yo te doy gracias, oh Dios, por la fidelidad de tu iglesia, que no importa qué pase afuera, te ponen en primer lugar con sus diezmos y sus ofrendas, siempre, Señor, honrándote a ti. Y tú, oh Dios, les honras a ellos. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este privilegio. Damos y tú mueves a la sociedad a darnos. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. amén. Vamos a preparar pues nuestra semilla, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si alguien necesita un sobre, levante su mano y con gusto lo van a llevar a su lugar. Y en cuanto tengan su semilla, puede pasar en el nombre precioso de Jesús. Alguien dice un fuerte Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Vamos a recibir nuestras ofrendas. Gloria a Dios. Padre, te damos tantas gracias por la obediencia aquí representada. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres quien da semilla al que siembra. Y Señor, así como hoy hemos mostrado que traeremos a ti esa semilla, ahora tú traes la cosecha. Que nos dará aún abundante semilla para seguir honrándote a ti, oh Dios, siempre poniéndote en primer lugar. Yo te doy gracias, oh Dios, porque tú mueves esta sociedad a favor de tu iglesia y les darán oportunidades, promociones, nuevos negocios, bendición hasta que sobre y abunde. Y lo declaramos hecho, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. amén. No me quiero ir sin una pequeña ilustración, si me dan un minutito de parados. No me dio tiempo, pero les traía un juego de dominó. ¿Cuántos de aquí llegaron a jugar dominó? ¿Alguna vez jugaron dominó? El juego de dominó no solamente es suficiente que tengas fichas en tu mano, sino que tienes que saber jugarlas. Después de que se ponen todas las fichas en el centro, tú tienes que tomar siete fichas y empiezas a jugar con ellas, pero tienes que conocer las reglas del juego y jugarlas bien para que al final tengas los mayores puntos y ganes. Así es como una ilustración cómo debemos de usar la palabra de Dios. No es suficiente tener una Biblia, hay que aprender a usarla. Y hay que aprender a usar los textos en el escenario correcto, en la situación correcta para que produzca el puntaje correcto. Si ¿Sí están aquí, Juguemos bien la vida, mis amados. En el 2017, juguemos bien la vida y usen las fichas. Cada ficha son los textos, los textos que van a aplicar hacia lo que el juego necesite. Y siempre y cuando sepamos usar las fichas, no hay pierde, vamos a ganar. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Yo declaro en el nombre de Jesús que entras al 2017 con la poderosa mano del Dios Altísimo, quien Él bendecirá todo aquello donde tú pongas tu mano y te dará el poder para hacer las riquezas, porque has decidido honrarlo a Él en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Dios les bendiga. Aquí les dejo el pizarrón puesto un ratito más. Si alguien necesita tomarle fotos, si tienen alguna pregunta con mi letra, aquí estoy para servirles. Dios les bendiga. Si alguien necesita oración, pasen al frente, por favor, y con gusto. Vamos a orar por ustedes. Dios les bendiga.